El gobierno de Mari Hernández, presidente municipal de Felipe Carrillo Puerto, realiza una obra en la comunidad de Tacchivo con una inversión de 2.927.606 pesos con 53 centavos, en la que van a construir 15 sanitarios, es decir, cada baño costará casi 200.000 pesos. Sin duda, un costo superinflado y que no deja duda la práctica del moche que beneficia a los políticos bajo la protección de la gobernadora Mara Lezama. El delegado Amado Che May revela las malas prácticas que se hacen en la construcción. Pero nos exigieron mucho a porque para empezar lo de la construcción, yo veo que nomás de 40 está escarbando. No llega la laja, pero yo con mi autoridad personalmente yo me fui a platicar en Carrillo para que pueda alcanzar de hasta que haya laja, que sean laja, pero tardó un tiempo, pero solo nomás las esquinas de las orillas no llegó en la laja. Porque en lo natural aquí como es aquí va a ir la puerta, tiene que ir un castillo normal. Debiera ir un castillo normal. Sí. Porque es así, ya se sí, ese es un castillo ahogado. Sí. Otro detalle de cómo le hicieron de los materiales. Yo personalmente me fui a hablar con uno de los albañiles. Yo veo que del colado así está echando 6.5. Yo le digo, no. Yo hice una casa en mío, yo pongo 4. 4 por 1. Ajá, debe de poner así. Dice, no, el dinero dicen que son 5.5 o 5. O sea, ese es muy poco el cemento. Ajá, es poco el cemento y cuando pasa el tiempo, pues va a afectar uno. Claro, porque sí, porque tengo una experiencia de una casa que del Fonden. Ahorita cuando llueve entraba agua en el techo. Se filtraba. Ajá. Por eso yo explicaba allá cómo está eso. No queremos que pase en los baños. Claro. Sí, oiga, ¿y esa petición que le hizo al albañil, le hicieron caso? Pues no, como dice él, que es yo nomás obedece el ingeniero. O sea, que están haciendo los baños no como debiera ser. Ajá, ni con la calidad, porque allí quiere decir que están ahorrando ese bulto de cemento. Ajá, eso sí. Bueno, de eso yo estoy platicando con los beneficiarios, dice. Entonces, si el ingeniero pues se recuperó unos bultos de cemento, entonces puede hacer unas cosas ahí o puede meter alrededor de las casitas los cementos ahorrados o lo deja así, yo le digo así, claro, así yo le claro. digo, pero dice no dice, porque no son material de ellos, es del gobierno. Pero además, algunos beneficiarios lamentan no ser escuchados por los ingenieros que edifican en lugares que no corresponden, con el riesgo de que la durabilidad disminuya. Por ejemplo, aquí, si yo le lo relleno, prácticamente va a pasar aquí. Un bloque va a quedar bajo la tierra. Pues no sé si... Esa irregularidad se la hizo ver al ingeniero. Pues yo le comenté desde el principio, yo le dije lo de la medida del cimiento. Pero me dijo, pues... Para que veas, yo te voy a apoyar y te voy a hacer un desagüe aquí para que se vaya todo el agua. Pero no es el chiste. No es lo mismo. Sí, cierto. Si se fijan, amigos, la parte más alta es esta. Sí. Y el baño debió haberse construido en esta parte, en la parte más alta. Pero el ingeniero lo construyó en la parte baja. Ajá. Con el argumento que así debe ser. Ajá. Y le prometió al propietario una placa de cemento en este costado para que cuando llueva, supuestamente corre el agua. Ajá. Pero el propietario dice que no debiera ser así. Prácticamente ignoró tu petición. Sí, me dijo que, pues, además ustedes lo hicieron, claro que nosotros, porque este cimiento lo hicimos con un albañil de aquí, yo. Uh-huh. Pero la medida que le dio el albañil, eso es lo que va a respetar, porque prácticamente él da las medidas. Y nosotros no tenemos la culpa, porque solo dio las medidas a nosotros. Debió haber hecho una cadena más grande. Sí, claro que sí. Más alta para que el momento del relleno no lo cubrieras. Porque así cuando lo rellenes, la tierra va a topar con la... Sí. Y corre riesgo de que se eche a perder. Y se filtre el agua.
se filtra algo y ese la pila de block, pues ya no sirve. Exactamente. Y tiene riesgo de que se derrumba. Además de que algunas obras presentan deficiencias, a los beneficiarios no les han explicado que sus sanitarios son biodigestor en lugar de una fosa séptica, al que será necesario otorgarles un curso para el tratamiento de las aguas y cómo extraer los lodos. Los biogestores adquiridos son los más económicos. Solo nomás tengo una duda, que la fosa, no sé si veo que el ingeniero no ha traído una máquina o sea, para escarbar las... Lo cierto es que los presidentes municipales de Quintana Roo, con la venia de la gobernadora Mara Lezama, obtienen su jugoso moche, inflando costos de las obras, sabiéndose protegidos por el manto de Andrés Manuel López Obrador. Desde la comunidad de Tacchivo, municipio de Felipe Carrillo Puerto, soy Sergio Masté para Cancún Channel Contrapunto Noticias, Chetumal TV.